Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludamos en esta jornada del lunes 24 de octubre, ya listos con los temas, las noticias y la actualidad más importante acontecida en Bolivia, y se la presentamos a través de Bolivia News en Bolivia Web TV. La cotización internacional de cuatro minerales que exporta Bolivia ha tenido un repunte importante de hasta un 33% al primer semestre de este año, lo que significa mayores ingresos para el país y que avizora mejores días para la industria minera, así lo señala la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol. De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el zinc es el principal mineral que ha tenido un crecimiento importante en su precio internacional, pasando de $1,520 la tonelada métrica en enero de este año a $2,026 en junio del mismo año, un incremento del 33%, en tanto que la plata tuvo un crecimiento de $14 la onza troy a 17.2 el 23%, mientras que el estaño subió de $13,808 a $16,966 la tonelada métrica, un incremento aproximado del 22%, y el oro pasó de $1,095 la onza troy a $1,274, incremento del 16% en el mismo periodo. Según nuestras estimaciones, estos precios se mantendrán hasta el primer trimestre del 2017, comentó Marcelo Quispe, presidente de Comibol. Hablamos ahora de este cruce de palabras entre el Procurador General del Estado, Héctor Arce, y el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Héctor Arce afirmó que el presidente Mesa no tuvo el coraje de firmar los decretos de nacionalización de los hidrocarburos cuando recibió el Palacio de Gobierno con los proyectos entregados por el entonces diputado opositor Evo Morales y su bancada del MAS. Anteriormente, Mesa había asegurado que en su gobierno no procedió a la nacionalización por una contaminación de su conocimiento de la historia sobre este tipo de acciones que ya se tomaron en el país. Si hubiera tenido la visión pragmática del presidente Evo Morales, probablemente habría llevado adelante una acción de esa naturaleza, dijo Mesa hace unos días. El procurador también contó, según el reporte de la red Herbol, que Mesa recibió dos proyectos de decreto supremo, uno para recuperar los hidrocarburos y el patrimonio nacional, que en esencia tenía las bases de la nacionalización que se puso en marcha el año 2006, y otro para convocar a la Asamblea Constituyente, según comentó. Lo decimos con todo respeto, pero la verdad no ofende. A Carlos Mesa le tembló la mano para firmar la nueva ley de hidrocarburos y eso no fue de los primeros hechos que marcó gravemente su descrédito, afirmó. El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, confirmó que el presidente de la empresa española Repsol, Antonio Brufau, llegará el miércoles a Bolivia para suscribir importantes acuerdos en el campo hidrocarburífero. El próximo miércoles firmaremos posiblemente en Tarija un acuerdo de mucha inversión, desarrollo de nuevas reservas con Repsol, que llegará al presidente Brufau y el presidente Morales llegarán a reunirse. Así lo informó el ministro, quien detalló que entre esos nuevos acuerdos, está una nueva fase de exploración hidrocarburífera en el bloque Caipipendi. El ministro recordó que el gobierno trabajará en diferentes pilares de desarrollo para fortalecer la economía de Bolivia, como el campo energético, hidrocarburífero y minero, entre los más importantes. Académicos de la Universidad Mayor de San Andrés e indígenas denunciaron que el gobierno oculta información sobre el proyecto hidroeléctrico de Ibala y Chepete. Aseguran que los pocos datos muestran de que es un proyecto inviable e interpelaron a la empresa Geodata que realice el estudio de diseño técnico de preinversión del proyecto. Docentes de la UNSA, indígenas y organizaciones del municipio de Rurrenabaque y San Buenaventura participaron este sábado de un taller sobre el proyecto hidroeléctrico El Bala y Chepete. El gobierno más bien quiere construir con una inversión de casi $7,000 millones entre dos parques o reservas naturales, Pailón Lajas y El Madidi. De manera coincidente, concluyeron que el gobierno oculta información y que los pocos datos a los que accedieron demuestran que los megaproyectos apuntan a ser inviables económica, social y culturalmente. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Una inusual epidemia de varicela afecta a los niños en Santa Cruz,
con 8.000 casos registrados en lo que va del año, por lo que el Servicio Departamental de Salud SEDES pide a los padres de familia no enviar a la escuela al niño que tenga fiebre y ampollas en el cuerpo. Asimismo, recomienda a los profesores, regentes y porteras de los colegios que apliquen los filtros preventivos, vale decir, que despachen a sus casas a los niños que presenten estos síntomas. Las autoridades sanitarias aseguran que los síntomas pasan sin mayores complicaciones y recordaron que la vacuna Virivax 3 no está autorizada. Queridos amigos de Bolivia News, revisamos ahora las principales cotizaciones económicas para Bolivia. Escuche bien, esta es la cotización económica del dólar. 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos 55 centavos. El yen se ubica en 0.07 centavos de bolivianos, mientras que el real brasilero cotiza en 2 bolivianos con 22 centavos. ¿Qué les parece si hablamos ahora de deportes? Se jugó la fecha número 11 del torneo liguero con estos resultados. En Montero, atención, Guavirá goleó a Universitario de Sucre 3-0 con un doblete del goleador Alfredo Castillo. En Yacuiba, Petrolero apabulló Wesserman por 5-0. En La Paz, Strongers vence a 1-0 a San José de Oruro y en partido reprogramado, Bolívar derrotó en tiempo de descuento a Sport Boys de Warnes por 2-1, partido jugado en el Hernando Siles de La Paz. Hoy se completa la fecha en Santa Cruz, donde Oriente Petrolero recibe a Nacional Potosí. Cambiamos de disciplina deportiva en Bolivia News, hablamos ahora del atletismo, porque se corrió la maratón organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz. La 16ª versión de la corrida internacional tiene a sus nuevos dueños. Valdir Sergio de Oliveira y Rosmiri Quispe se apoderaron de la competencia, que tuvo la participación de más de 7.000 deportistas. El brasileño empleó un tiempo de 42 minutos 24 segundos y 56 centésimas, mientras que la cochabambina paró el cronómetro en 48 minutos 20 segundos 0.03 centésimas. Ambos revalidaron el título del año pasado. Con esta victoria de Oliveira, consiguió su cuarto título en la competencia. El brasileño estuvo adelante durante todo el recorrido y bien escoltado por su compatriota Fabio Teixeira, que acabó segundo. Por su parte, la ganadora en damas, la cochabambina Rosmiri Quispe, comentó: "En el kilómetro 10 se volvió bien duro, pero me sentí bien. Estuve muy contenta y agradezco a Dios por este triunfo", agregó Quispe. La atleta olímpica cruzó la meta y se fue directo donde los médicos, quienes le dieron algunos masajes. La argentina Florencia Borelli tuvo que conformarse con el segundo puesto. Queridos amigos, así comenzamos la semana con información y noticias de actualidades de Bolivia para el mundo. Deseamos que tengan una excelente semana y nosotros vamos a estar todos estos días con información y noticias. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.